para quizás otra conversación acerca de la hiperactividad en los niños de hoy en día, que no es una cuestión del TDAH. El TDAH para mí es un invento. Todos los niños de hoy en día son un poco hiperactivos porque la tecnología los ha hecho rápidos. Entonces ellos tienen un tiempo mucho menor, pero eso también va a depender de la emoción que yo le dé a la clase, ¿no? Eso va a depender un montón. Las personas mayores, porque tienen esta construcción social de que no, yo soy un adulto y tengo que atender a la clase. Pueden quedarse 40 minutos, 50, una hora conmigo en una clase, pero conmigo, porque a la mitad de la clase ya están pensando en, tengo que cocinar, ay, tengo que hacer tal cosa y tal informe, pero yo voy a ver sus caras de, sí, profe, claro, pero no están conmigo, ¿ya? Entonces los tiempos van variando y obviamente en estos tiempos de ansiedad, la ansiedad es un acelerador. Entonces, por eso yo digo, es súper importante que la primera parte de mi clase yo logre enganchar, desconectar a la gente, para que se queden conmigo, para hacer emocionante la clase. Hoy vamos a aprender a hacer tal cosa, hoy vamos a hacer esto. Y mira, aquí está mi gorra de Superman, qué sé yo, tengo que lograr enganchar. La cantidad de tiempo que la gente se va a quedar conmigo es la cantidad de tiempo que yo sea capaz de mantenerlos emocionados. Exacto. ¿Ya? Entonces, último, los profesores tenemos que aprender a priorizar. Tenemos que aprender a sistematizar nuestras clases, a ser súper claro de qué es lo que quiero enseñar y cómo voy a ir pasito a pasito, pasito para que eso llegue. No puedo ser violento en el camino, tengo que ir paso a paso, ¿ya? Y la inteligencia emocional, tenemos que saber manejar un poco las emociones, pero para eso tengo que conocer las mías, ¿no? Si yo sé cuando estoy estresado, que a mí me da pereza practicar, entonces tengo que relajar mi estrés para poder practicar. Y así cuando yo me enfrente con una persona que está estresado, relajar su estrés para que pueda practicar. Inteligencia emocional, eso es parte de la tercera parte. Los retos del profesor a la hora de tener una clase online. Tenemos que ser profesores conscientes de que las emociones forman parte del aprendizaje. Si un niño está estresado, angustiado, ansioso, si un adolescente está frustrado, si un adulto está estresado y yo no resuelvo en menor medida eso, no va a aprender, ¿ya? Cuando dices, como dices, muy importante la motivación antes de iniciar la clase para engancharles, como dice Love Motion, exactamente. Porque esa motivación, que es un proceso emocional, va a hacer que los aprendizajes aprendan o se consoliden así de rápido, ¿ya? Tenemos que crear un contexto para trabajar. Y esto voy a dar un ejemplo un poco quizás a profesoras de niños pequeños, ¿ya? Si mi meta del día de hoy es que tú mejores tu motricidad fina rasgando, entonces no te voy a decir, bueno niños, vamos a perdón, vamos a rasgar papel, rasga uno, rasga dos, eso no es emocionante. A ver niños, ni saben, ayer me visitó un unicornio a mi casa y me dijo que tenía que resolver un misterio, pero que ese misterio lo iba a descubrir si lograba rasgar 10 hojas de papel en 10 minutos. Estoy generándoles emoción. No, en serio, profe. Entonces, la habilidad que yo quiero que aprendan, que es rasgar, la meto en un contexto emocionante. ¿Ya? Profe de baile. Bueno, chicos, hoy no vamos a aprender el paso mambo 1, mambo 2. No. Chicos, ¿saben qué? Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer un challenge y ese challenge lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Lo que yo quiero enseñar está envuelto en un contexto emocionante. Que no, tú ni siquiera te vas a enterar de qué fue lo más importante que yo necesitaba que tú aprendieras. Si los niños necesitan aprender cuál es su derecha y su izquierda, lateralidad. Bueno, niños, en la clase de hoy, esta es la derecha, esta es la izquierda, adiós. No. A ver, niños, ¿saben qué? De repente me dieron ganas de ponerme a ser detective y soy un detective. Y me han dejado esta carta en donde dice: muévete 4 pasos a la derecha. ¿Te puedes mover tus 4 pasos a la derecha? Yo no sé cuál es la derecha. Ah, esa es la derecha. Tengo que meter la habilidad en un contexto emocionante. ¿Ya? A ver, les leo. Love Motion dice, la inteligencia emocional es básico en el profesor para poder transmitir lo mismo a los niños. Exactamente. Y yo como profe tengo que emocionarme con lo que enseño. Por lo menos esa es mi ética de trabajo. Yo me emociono con lo que enseño. Si yo no estoy emocionado con lo que enseño, no lo transmito. Si yo estoy aburrido, mis alumnos se van a aburrir un montón también. Si yo estoy estresado como profesor, mis alumnos se van a estresar. Tengo que respirar profundo antes de dar mi clase. A ver, David dice, tú pones los objetivos o dinámicas de emocionantes o puedes preguntar qué les emocionaría. Las dos cosas. Yo puedo deducir un poco
qué les va a emocionar, o de repente si son más grandes mis estudiantes, preguntan, a ver chicos, ¿qué podemos hacer para que sea chévere esto? Y vamos a empezar a recibir respuestas, no, a mí me gustaría que fuera tal cosa, no, a mí tal cosa. Ah, y empezar a construir, porque necesariamente el profe no es el que tiene que dar toda la idea, pero la prioridad es construir un contexto emocionante, tal cual, eso es lo importante. ¿Desde dónde viene la idea? ¿Desde ellos? Porque para ellos tiene que ser emocionante. ¿O desde mi idea? ¿O desde ambos? Eso es lo que se construye. O sea, ese es secundario porque lo importante es crear ese contexto emocionante. Lo ideal sería que lo hiciéramos entre ambos, entre tú, mi estudiante, y yo, tu profe. Lo que a mí me emociona es lo que a ti te emociona, y crear todo un contexto emocionante que me permita mantener el flujo del aprendizaje. ¿Ya? A ver, otra cosita. Transmitir seguridad. Para mí es súper elemental a todas las edades. Como les dije, las clases online tienen mucho esto de, ay, pero no sé si sé, será que puedo, será que no. Transmitir, no, tranquilo, sí puedes. Profe, pero no me sale. No, no, tranquilo, muévete un poquito para allá. Eso. No, 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 revisa bien tu cuaderno, ahí está anotado. Acuérdate que ayer te lo dije. Ah, ahí está. Transmitir tranquilidad, porque si no, si mis alumnos están inseguros y yo los castigo, no, pero ya te dije que no sé qué, los asusto más todavía. ¿Ya? Algo por el estilo. A ver, hasta aquí lo que teníamos preparado para hablar. Les leo. Nos quedan 10 minutos para yo leerles sus comentarios y antes de dar mi resumen de lo que fue este Instagram Live, de lo que te vas a llevar para planificar tus clases online, ¿ya? Les leo mientras comento. Mi objetivo no era enseñarte a ti cómo utilizar Zoom ni cómo utilizar Skype, ni qué es mejor, WhatsApp o Skype o Zoom. Online es online, entonces para mí no es relevante enseñarte tal cosa. No, 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 eso no era el objetivo de mi clase. El objetivo de mi clase es que tú entendieras cómo funciona el cerebro, cómo aprendes, qué son las cosas que tienes que tener en cuenta para lograr un aprendizaje significativo. Y tú con esa conciencia de lo que necesitas para enseñar, vas a empezar a planificar tus clases de otra forma. Y para mí, Samuel, ese es un punto de vista muy personal, es un pecado capital dejar a las emociones fuera del proceso de aprendizaje. Porque si yo dejo a las emociones fuera del proceso, ¿quién me abre la puerta a la atención? ¿Quién me abre la puerta al conocimiento? Si la emoción es la puerta del conocimiento, la emoción es la puerta de la atención, y la atención es la puerta del aprendizaje. Camila, ¿podrías darnos más ideas de juegos de motricidad gruesa que se puedan hacer detrás de la pantalla con los niños? Con los niños podríamos hacer ejemplo. A ver, voy a colocar un par de ejemplos. Ya, voy a tener objetos. Por aquí tenía una galleta, amor. Un ejemplo de motricidad gruesa. ¿Ya? Objetos asociados a acciones. También pueden ser sonidos, que es lo que hago yo en estimulación musical. ¿Ya? A ver, chicos. Me enseñaron un nuevo juego. Cada vez que yo tenga un cuaderno, cada vez que ustedes vean un cuaderno, tienen que dar una vuelta. Cada vez que yo me coma una galleta, ustedes tienen que saltar. Y tienen que saltar hasta que yo me la coma toda. A ver, niños, y cada vez que yo les muestre mi mouse de computadora, ustedes van a rodar. O ustedes van a ir a, qué sé yo, asigno objetos a mis movimientos. Entonces, a ver, chicos, ¿listos para jugar? Sí, ok, juguemos. Se supone que ellos tienen que estar saltando porque yo estoy comiendo la galleta. ¡No los veo saltando! Si la galleta era para saltar. Ah, pero ahora voy a entrar a mi computadora. ¿El mouse qué era? Era girar. Entonces giren, no los veo girar. Y ahora voy a leer mi cuaderno. Y estoy jugando. No es lo mismo decirle, a ver niños, 10 saltos. 1, 2, 3. A ver niños, giremos a la derecha. Estoy colocándole un contexto al aprendizaje. Y lo que a mí me importa es que ellos aprenden y jueguen, ¿no? Esa es una idea. Puedes asociar sonidos, es lo que yo hago. Ejemplo, ni siquiera es necesario tocar guitarra. Si yo hago este sonido, tú vas a saltar. Entonces cojo, eso, salta. Ahora, si yo hago este sonido, tú vas a rodar. Rueda, rueda. Si yo hago este sonido, te quedas quieto. Entonces, salta. Quieto. Motricidad a distancia. Yo quería saber cómo tener más de 40 minutos en Zoom. ¿Algún consejo para los que tenemos que dar clase a 30, 40
¿Qué les puede emocionar a los 30 y a los 40? Podemos hacer un juego, podemos crear una historia. El coronavirus nos puede ayudar un montón a dar clases, ¿no? Bueno, chicos, en mi clase de hoy de inglés vamos a aprender, vamos a inventarnos una historia entre todos acerca de cómo encontraron la cura del coronavirus. En inglés, la historia. ¿Y por qué? Porque todos se van a enganchar a eso. Chuta, profe, I think that's... No sé, muy buen en inglés. Pero podemos generar procesos desde lo que todo el mundo está viviendo ahorita, el encierro, la ansiedad, la tristeza, el querer salir, el extrañar a alguien. Son temas que ahorita emocionan a cualquiera. A ver, niños, en mi clase de música de hoy, vamos a dedicarle esta canción que nos vamos a aprender a las personas que extrañamos. Porque todos extrañamos a alguien, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya los enganché un poco. ¡Qué genio! Dice Sof. Gracias. Qué lindas palabras, me encanta. Qué bueno. Cami, dime si estuvo chévere. Súper, me encantó. Bacán. Muy bien. Entonces, de eso, compañeros. Resumen. Número uno. Las emociones son parte elemental, necesaria y religiosa del proceso de aprendizaje. Yo no puedo enseñar algo que no sea emocionante, ¿sí? Porque lo emocionante, la emoción, es lo que a mí me va a ayudar que algo suba de la puerta de mi casa a mí, a la casa donde yo vivo, al piso donde yo vivo, ¿sí? Si no es emocionante, se va a quedar a la mitad. Se va a quedar a la mitad del primer piso, entre que sí lo sé, pero no me acuerdo, entre que sí lo hago, pero no sé cuándo tengo que hacerlo, se va a quedar en el rincón de la duda, no va a llegar a mí. Tengo que ser súper emocionante con lo que hago. Tengo que lograr emocionar un poco. Y emocionar no es siempre, la euforia. Emocionar es un poco la tristeza. Yo puedo coger y decir, a ver, chicos, el día de hoy vamos a dedicar esta clase a las personas que extrañamos un montón, ¿ya? Y eso va desde mi lenguaje corporal hasta mi voz, ¿no? Extrañamos un montón de gente. Hay gente que queremos ver y no hemos podido ver últimamente, ¿no? Pero bueno, por eso hoy vamos a aprender la historia de la independencia ecuatoriana. ¿Saben por qué? Así como nosotros tenemos gente que no podemos ver, hay muchas personas que murieron en la independencia, en la guerra, y ya no las podemos ver. Imagínense ser el papá de un mártir de la patria. ¿Ve? Estoy utilizando la emoción para enganchar, para crear un contexto y para que mi aprendizaje llegue en algún lugar, ¿no? Perlas de conciencia. Objetivo de la clase cumplido. La emoción es la puerta de la atención. Y la atención es la puerta del aprendizaje. Para mí eso define todo, porque eso va a hacer que yo planifique mis clases desde lo emocionante y lo que no es emocionante, ¿ya? Y si yo soy profe de matemáticas y yo sé que es calcular la raíz cuadrada no es emocionante, entonces le pongo emoción. ¿Saben qué, chicos? El que saque mayor puntaje en la prueba de matemáticas, le voy a dar un like en TikTok. El que saque mayor puntaje en la prueba de matemáticas, todos tenemos que ir a su perfil de Instagram y darle like a la última foto y comentar la última foto. Y díganme si a los chicos no les gusta que sus fotos tengan likes, ¿no? Emocionante. ¿Qué les emociona a tus estudiantes? La emoción es parte del aprendizaje. ¿Qué le emociona a tus estudiantes? Segunda pregunta. En cualquier edad, ¿qué les emociona, no? ¿Y qué es emocionante para ellos? ¿Y cuál es su estado emocional? ¿Están enojados? ¿Están tristes? ¿Están ansiosos? ¿Estresados? ¿Cómo yo utilizo eso a mi favor? ¿O cómo yo nivelo un poco ese estado para poder enseñar, no? Nos quedan 2 minutos. Y el tercer punto es, como profesor, tengo que hacer mis clases un poco más emocionantes. Volvamos a hacer la escuela algo emocionante. Es mi llamado. La escuela tiene el derecho y la necesidad de ser emocionante. No la hagamos aburrida. No tengamos como prioridad el contenido. No tengamos como prioridad el aprendizaje. Tengamos como prioridad el ser que aprende. No el objeto que se aprende, sino el sujeto que aprende. El sujeto que aprende, ¿cómo se siente? El sujeto que aprende, ¿cómo recibe lo que yo le digo? El sujeto que aprende necesita un abrazo. El sujeto que aprende necesita de 2 minutos que yo le escuche cómo está. El centro de la educación es el sujeto que aprende, no el objeto a aprender. Perlas de conciencia tiene la llave de su casa y su casa es la puerta del... Sí. Entonces, eso, chicos. Se nos acaba el tiempo. Voy a dejar colgado el Instagram Live en la historia 24 horas. Voy a subirlo a YouTube, me pueden pedir los links, denme un día o dos para subirlo a YouTube
y me piden los links, envíenle esto a la gente que ustedes creen que necesita escuchar. Gracias por estar, se nos acabó el tiempo. Cualquier pregunta, estoy disponible por mensaje interno.